Esta selección está aliviada después de haber conseguido el pase octavos. Hubiese sido realmente dramático que esta selección se hubiese ido en fase de grupos, haber cerrado, sobre todo para esta generación, su historia en la selección argentina de esa manera. Hubiese sido realmente un poco trágico, uh-huh, por cómo vivimos el fútbol los argentinos y todo lo que pasó esta semana, y las críticas y los rumores, las filtraciones. Por lo cual, ahora, sonrisas y encarar el partido contra Francia con la ilusión de que Argentina pueda resolverlo y continuar avanzando en la Copa del Mundo. Van a ser los mismos 11 que jugaron el partido contra Nigeria. Yo sé que en Argentina hay muchas dudas respecto a Ángel Di María, pero el entrenador entiende que hay que respaldarlo en este momento. Gonzalo Higuaín, si bien no marcó, lo que vio el cuerpo técnico es que tuvo mucho más presencia en el área rival. Y eso Argentina lo va a necesitar en el partido contra Francia. Y bueno, el caso de Enzo Pérez, que no entrenó a la par del grupo, tiene solamente una molestia en la cadera. Es una molestia que él arrastra desde River, sí. Pero no va a haber ningún inconveniente para que juegue el partido del sábado. Primera vez de que la selección argentina repite formación en el ciclo, sí, de San Pablo. Es verdad, tenés razón. Un detalle. Con lo cual me parece que si vos querés generar estabilidad en el grupo, que es una de las cuestiones que el plantel le dijo al entrenador que necesitaban, y vos tenés que respaldar estos 11. Ahora, después de este partido, empieza un desgaste realmente muy fuerte, porque ya cada partido es una final, entonces ya va a haber tiempo para ver modificaciones, y sobre todo en la segunda parte, la verdad que va a haber jugadores que va a haber que cuidar. Uh-huh. La selección argentina es una selección que tiene un promedio de edad arriba de los 30 años. Alto, y el desgaste, ¿no?, se siente, claro.